Reciclador, tercera temporada, sección Super Tip. Hola, buenas, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a otro vídeo de El Reciclador, nuestra sección Super Tip. Hoy vamos a mostrar los caños flexibles. Hay muchas dudas con respecto a los caños flexibles porque tenemos una gran variedad. Vamos a mostrar cada uno de los diferentes tipos de caños flexibles, su uso. En primer lugar tenemos los caños flexibles, como ustedes lo pueden ver, son utilizados para el agua. Los caños flexibles, yo les voy a mostrar, estos están usados. Pueden ser tanto para agua fría como para agua caliente. Lo podemos utilizar para conectar el inodoro, el bidé. Siempre nosotros los caños flexibles vamos a ver que tienen una gomita. Esta gomita es hiper importante que la tengan, porque esto es lo que va a hacer que nosotros el agua no pierda. Si nosotros no tenemos este tipo de gomitas, el agua va a perder. A veces las gomitas pueden venir desde esta forma como están acá, que se incrustan, o simplemente una gomita tipo una arandela, pero siempre tienen que tenerla. No hubiera imaginado que fuera tan fácil. Estos son los caños flexibles que son un poquito más caros. Ahora, dentro de los caños flexibles de agua tenemos otro tipo, que es este de acá, que les voy a mostrar a continuación. Caño flexible pero el mallado. Este generalmente es un poquito más barato que este de aquí. Hay otros caños flexibles que también son de plástico, que son mucho más económicos que estos dos. Los vamos a utilizar para agua, tanto para agua fría como para agua caliente. En los caños flexibles hay que tener en cuenta que siempre tenemos diferentes medidas. Tenemos de 20 centímetros, de 30, de 60. A veces, si no nos alcanza, lo que podemos hacer es utilizar dos caños flexibles, los vamos a enroscar y de esta manera podemos lograr más el largo. Ahora les voy a mostrar el famoso caño flexible para gas. Señoras y señores, es el caño flexible para gas. Aquí nos dice aprobado para la conexión de artefactos de gas. Este caño flexible es el caño homologado, por lo menos acá en Argentina. Es un caño que es de acero y es flexible, que yo compré acá de 45. Tienen de 60, tienen de 30 también, pero los más comunes son los de 30 y los de 45. Miren, vamos a abrir y les voy a mostrar para que ustedes vean. Este es el caño nuevo ahora que se utiliza, el que es el homologado. Antiguamente se utilizaba un caño que era un caño similar a este de agua, similar a este mallado, pero que adentro venía como con una manguera. Esos ya no van más. Ahora van estos de acá, que son los homologados. También nos va a venir con una gomita. Y esta gomita es súper importante porque va a hacer que no nos pierda el gas. Esta gomita va a ir puesta acá y esto va a ir puesto de esta manera, al igual que el flexible de agua. Es un caño de acero. Ustedes ven cómo lo pueden doblar, siempre con despacio para que no se les parta. Este es el que nosotros vamos a utilizar para hacer la conexión con caño flexible para la cocina o para algún otro artefacto que nosotros lleguemos a necesitar, como puede ser el caso del califón. Cuando conectemos la cocina, ahora la disposición que hay es que al conectarla con un caño flexible tenemos que amurarla para activar el movimiento y evitar la posible rotura de este caño y también hay que nivelarla. Entonces, ya hemos visto los diferentes tipos de caños que tenemos flexibles y su uso. Lo más importante es, por economizar, utilizar un caño que no va en el lugar incorrecto, porque puede traer futuros problemas, sobre todo si nosotros colocamos un caño de agua en el caño que va flexible para gas. Es súper peligroso, entonces hay que tomar mucha conciencia al hacer esto y acordarse de que esta gomita es un factor súper importante tanto en los caños flexibles de gas como en los caños flexibles de agua. Espero que les haya servido este vídeo del día de hoy, sección Super Tip. Les mando un saludo muy grande. No olviden siempre seguirnos por nuestro canal de YouTube, suscribirse en nuestra fanpage de Facebook del Reciclador, en donde nosotros podemos conectarnos y estar al tanto de muchas novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo de El Reciclador con muchísima más. ¡Hasta luego! ¡Chao!